Muy bien. Entonces vamos a continuar. La semana pasada estuvimos trabajando la herramienta texto en columnas. Dentro de la guía aparece un tema también que es muy interesante, pero este sí es un tema pues que tiene que ver con las funciones de fecha y hora. Les voy a mostrar el archivo, funciones de fecha y hora. Este lo dejo como para que de pronto, si a alguien le interesa, lo revise, y si ya tiene alguna pregunta, pues de pronto específicamente hagamos la retroalimentación. ¿Por qué? Porque digamos que estos son temas muy puntuales frente al uso de estas funciones. Estas funciones generalmente están orientadas más como para la parte en gestión humana, en administrativo, dado que con esas funciones digamos que podemos hacer análisis de el tiempo total entre una fecha y otra, podemos identificar o sacar en este caso el tiempo de vacaciones de los empleados, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí le dejo para que lo revisen. De igual forma, pues está muy bien explicadito. Y ya si lo quieren mirar y algo, y de pronto queda la inquietud, entonces dentro de 8 días me dicen, mira que yo tengo preguntas con... Porque acá hay 2 funciones muy parecidas, 4. Mire que acá habla de la función día.lab y día.lab.intl. Y acá habla de las funciones días.lab y días.lab.intl. Sí, entonces a veces se confunden, pero son 2 funciones o 4 funciones totalmente distintas. Entonces, ahí ese sí lo dejo para que de pronto pues le hagan ese análisis los que estén interesados. Acá vamos a volver a repasar lo que tiene que ver con funciones matemáticas trigonométricas y funciones estadísticas. Vamos a iniciar con el archivo de funciones matemáticas. Funciones matemáticas. Funciones matemáticas. Entonces, vamos a ver específicamente acá, según el ejemplo, mire lo que dice, sumar las ventas que realizó cada vendedor. Entonces, digamos que acá nos están pidiendo, listo, muéstrenos cuánto vendió fulanito de tal, cuánto vendió fulanito de tal. Entonces, necesitamos pues inicialmente una operación que en este caso es la suma, pero tenemos un argumento y es que el nombre del vendedor. Entonces, para eso vamos a utilizar una función matemática que es sumar.si. Sumar.si. ¿Por qué sumar.si? Porque me permite sumar en un rango de datos aquellos que cumplan con una condición, con un criterio. Ahora vamos a ver la otra, que es sumar.si.conjunto, que pues ya la hemos trabajado anteriormente. Entonces, ¿qué me pide la función sumar.si? El rango. En este caso, el rango es donde está el argumento por el cual yo deseo sumar. O sea, ¿quiénes? Los vendedores. Yo hago acá y selecciono ese rango. Ahí está. Ahora mire lo que me solicita, el criterio. El criterio en este caso es el vendedor, Juan. Pero aquí no lo vamos a hacer escribiendo el criterio. Aquí vamos a empezar ya como a optimizar las funciones. Entonces lo que yo voy a decirle es, el criterio está acá, Juan. ¿Para qué? Para que no lo escribamos manual y tengamos que cambiarlo en las diferentes funciones. Ahora, como esta función yo la voy a arrastrar hacia abajo, pues yo necesito que me súbeme lo que vendió Pedro, Guillermo, María. Entonces, de una vez, vamos a aplicarle referencia absoluta mixta de fila a esa matriz. ¿Para qué? Para que cuando arrastre hacia abajo no se me desplace la matriz. Una fila, luego otra fila y luego otra fila. Entonces va a empezar a sumarme como desde por acá. Y estos 3 de acá, pues no los va a tener en cuenta. Entonces, por esa razón. En este caso, rango suma que está entre corchetes, significa que es un campo opcional, ya lo hemos hablado. Pero, en este caso, se requiere de ese argumento de rango suma. Porque si yo dejara la función aquí,
sabiendo pues que este último elemento es opcional por lo que aparece en los corchetes, de igual forma no me va a dar la función. ¿Por qué no me va a dar? Porque con estos argumentos, con este rango y con este criterio, no hay suficiente información para que la función pueda sumarme, que es lo que necesito. Miren lo que pasaría, no me daría nada. Entonces acá me veo obligado a utilizar el último argumento, que es el rango suma. ¿Y quién es el rango suma? Las ventas realizadas. Esas ventas también van a tener referencia absoluta de fila. Fila, ahí está. Ya tenemos la función sumar punto sí, que me va a sumar sobre un argumento. En este caso, el argumento, el vendedor. Ahí tenemos lo que vendió Juan y simplemente yo arrastro hacia abajo y listo. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá y evalúo, está yendo al rango de qué, de los vendedores. Mire que ya no se desplazó. Está buscando al vendedor qué, a Pedro. Acá lo tengo. Si yo hubiera escrito esto, en vez de colocar ese valor de celda, yo hubiera colocado Juan, me hubiera dado, miren. Pero ¿qué hubiera pasado cuando hubiera arrastrado? Pues que mire, me dio lo mismo. ¿Por qué? Porque me está sumando en todas a Juan. Entonces me hubiera tocado entrar a la función y cambiar a Juan por Pedro. Luego a Juan por Guillermo. Luego a Juan por María. Y si yo tuviera 125 vendedores, entonces son 124 cambios. No, no puedo hacer eso. Yo tengo que optimizar mis funciones. Y es, en este caso, la optimización sería referenciar la celda que contiene, en este caso, el vendedor. Ya. Y ya con esto vuelvo y actualizo. Y ahí lo tenemos. ¿Hasta ahí existe alguna pregunta, alguna duda? No, no, señor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar entonces el siguiente. Mire lo que dice. Sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Entonces ya tenemos que mirar cuánto vendió Juan después del 12. Cuánto vendió Pedro después del 12. Ya tengo dos argumentos. El vendedor y la fecha. Entonces yo ya sé que con sumar puntos sí no es suficiente. Ya necesito que tenga como mínimo dos o más argumentos. Entonces ahí es donde vamos a utilizar sumar punto sí punto conjunto, que es la que voy a utilizar para ahí. Sumar punto sí punto conjunto. Cuando tengo dos o más argumentos. En este caso tenemos la fecha y tenemos el vendedor. Tenemos la fecha y tenemos el vendedor. Entonces, inicialmente la función que pide, miren, a diferencia de sumar puntos y qué rango suma estaba al final, sumar puntos y punto conjunto es lo primero que solicita, el rango suma. O sea, en este caso, las ventas. ¿Y qué voy a hacer? De una vez las voy a amarrar, referencia absoluta, referencia mixta de fila. Ahí está, rango suma. Punto y coma. Ya me activó, mire, los rangos criterios. Vamos a empezar con el primer rango criterio 1. Como me están hablando de rango, me están diciendo, bueno, o la fecha o el vendedor. ¿Cuál de los dos? Indiferente, porque recuerden que el orden de los elementos que yo seleccione no me van a alterar el resultado final. Ah, bueno, pues digamos que fecha. Es el No rango. impresiona, ¿cuál es que es el nombre del archivo? Funciones matemáticas. Gracias. Bueno. Entonces, en este caso, rango criterio 1, las fechas. Normal, referencia absoluta de fila. Criterio 1, mire lo que me están diciendo. Las ventas realizadas después del 12 de octubre. Es el criterio es mayores. Recuerden que el formato de fecha es día, slash o guión. Usted verá mes, año. Ahí está. Mayores después, no me están diciendo, entre el 12 y posterior, sí, y siguientes
a la fecha del 12, ¿cierto? Si en ese caso me estuvieran solicitando también las fechas del 12, mayores o iguales. En este caso, superiores al 12 de octubre. Rango criterio 2. Rango. Ah, pues el vendedor. Pero entonces primero el rango. Perfecto. Lo mismo, referencia absoluta, referencia mixta de fila. ¿Y cuál es su respectivo criterio? Criterio 2. Ah, pues el vendedor. El vendedor. No lo voy a escribir porque ya se dieron cuenta en la columna G, donde estábamos sumando las ventas, pues que se vuelve algo muy manual, donde tengo que ir a cambiar. Si coloco, escribo directamente el nombre del vendedor, ir a cambiarlo. Mientras que aquí, él simplemente va a tomar de referencia esa celda que es donde se está trabajando el nombre del vendedor. Miremos a ver. Arrastremos y ahí lo tenemos. Entonces sí se diferencia las ventas. Venta total, venta después del 12. Sí se diferencia, claro. Ahí está. Y si aquí pasara algo, este no es María. Ahí le va a restar 202 más. Aquí y aquí, porque estás después del 12. Se la vamos a cargar a Juan. Entonces apenas le dé enter, vamos a ver los cambios acá. Ahí se vieron. Mire que se subieron los 202 acá. Se subió porque está después del 12 y se le restó a María. Pues automáticamente yo voy a tener esa información visible, disponible. Ahí tenemos la función sumar.si, punto conjunto. ¿Qué preguntas? ¿Qué dudas? ¿Todo bien? Listo. Vamos a revisar la hoja práctica 2. Este es algo, mire que aquí se va a utilizar una función, sumar las ventas realizadas el día de hoy. Acá estamos suponiendo un escenario, mire que está en la fecha actual, 1 de septiembre, 2 de septiembre, 3, 4, pero queremos sumar las de hoy, 1 de septiembre. Ah, entonces necesito un sumar.si. Sumar.si. El rango, pues obviamente, las fechas. ¿Cuál es el criterio? Ah, súmeme lo de hoy. Entonces puedo utilizar para yo no estar, porque digamos que esto es un archivo que se abre todos los días. Y ese archivo yo necesito que me calcule la venta diaria. La venta de la fecha actual. Entonces, para yo no estar cambiando hay fechas, un 1 de septiembre, mañana lo abro y entonces la cambio por el 2, puedo utilizar una fecha de una función de fecha y hora, que es la función hoy. Mire lo que dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Ella qué necesita? Que le abra y le cierre los paréntesis. Es obligatorio. Así la función, miren que en el asistente no aparece argumentos, pero el hecho de que no tenga argumentos obliga de igual manera a colocar paréntesis abiertos y cerrados. Y ya con esto estoy definiendo que siempre que abra la función me va a sumar lo de la fecha actual. Rango suma. Ah, pues las ventas. Mire que yo puedo combinar. Y ahí me sumó. Vamos a decir verdad. El primero son estas cuatro. 1997. Ahí está. Sí. Ahí estaría. Miremos la práctica 3. Este también lo vimos en Excel básico. Vamos a hacer uno más extenso. Este es con un sumar.si, punto conjunto. Perfumería de Contado y Alberto. Que lo hayan hecho ventas en la sección perfumería, que lo hayan hecho de contado y que lo haya hecho el vendedor Alberto. Ah, listo. Como me están pidiendo varios argumentos, entonces sumar.si, punto conjunto. Ese tiene tres argumentos. Rango suma, me está pidiendo de una vez, en este caso las ventas. Las ventas realizadas. Rango criterio 1, usted verá,
si empieza con el vendedor, si empieza con la forma de pago, si empieza con la sección. Ella decide. Digamos que con la... Perdón, ¿cuál es la diferencia ahí en conjunto? Conjunto cuando yo tengo dos o más condiciones. Ok, gracias. Ahí me dicen, sume lo de hoy, por ejemplo, solamente tengo una condición. Sume lo que vendió hoy Juan, ya tengo dos condiciones, sumar punto sí, punto conjunto. Listo. Entonces, rango criterio 1, entonces seleccionamos la forma de pago. Criterio, pues como los tengo independientes, puedo seleccionarlo. Si no, pues usted lo puede escribir. No hay problema. Recuerden que esta es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. O sea que no me va a afectar si queda todo en minúscula, si queda todo en mayúscula, si queda combinado, no me va a afectar. Pero en este caso, como tengo la referencia de la celda, lo selecciono y listo. Rango criterio 2. Bueno, ya empecé con la de pago, hagámosla con el vendedor. Hubiera podido ser con la sección, usted verá. Listo. ¿Cuál es el criterio? Acá está Alberto. Rango criterio 3. Ah, pues ya la sección. Y miren que hay perfumería, posiblemente puede estar con tilde. Entonces ahí vamos a utilizar comodín o, pues como acá está, lo puedo dejar. Pero de pronto si en la base de datos me colocaron unos perfumería con tilde y otros sin tilde, entonces yo más bien evito la fatiga y utilizo comodín. Y ahí ya evito ese dolor de cabeza de que sí digitaron con tilde, no lo digitaron con tilde, lo hicieron, no lo hicieron. Y vamos a ver cuánto vendió Alberto de contado. Nada. Miremos a ver si es cierto. Vamos a ver por acá. Voy a colocar un filtro. Vamos a filtrar por acá Alberto, porque puede suceder, pero no creo. De contado y en perfumería. Muy bien, mire, no vendió nada. Pongámoslo a vender. Cambiemos este de complementos, por eso no me dio nada. Pasemos este a perfumería, 1360. Y pasemos este a perfumería, 995. Quitemos el filtro. Quitemos el filtro. Y todavía nada. Y ya cambiamos contado, perfumería. ¿Qué podríamos tener acá como error? Ahí le reconoce mayúsculas. Esta es una función no susceptible, no habría problema. Ah, ok. ¿Qué podría ser? Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos referencias, o sea, celdas. Voy a mirar esta cómo está. Esta no la utilicé, ¿cierto? Porque la digité, la escribí. Pero lo hice fue por lo de la tilde. Pero miremos contado. Miren, contado el problema que tiene. Tiene un espacio al final. Miremos Alberto. Este Alberto sí está bien. Apenas quite este espacio, nos tiene que dar, le voy a dar enter. Ahí nos dio. ¿Sí ven? Entonces miren lo perjudicial que es eso. Vuelvo y reitero la digitación con esos espacios. Miren, el error ni siquiera estaba en la... Y uno pensaría, uno se agarra a mirar a ver qué fue lo que hizo malo acá, coge este, lo coloca de último, coge este, lo coloca de penúltimo, este lo pasa de primero. Eso vuelve uno un sancocho y mentiras que el error ni siquiera está en la función. El error está en las referencias o en lo que yo escribo. Mire que aquí no me afectó. Yo si hubiera colocado acá el espacio, obviamente me va a afectar, mire que ya no me dio. Pues miren lo delicado que es un espacio, uno lo ve como muy simple, muy sencillo, que puede pasar y en una función es fatal. Ahí tenemos 2355. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien puedan. Omir, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo está? Juan Sebastián, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, sí, señor. Omir, una preguntita ahí. ¿Cuántas funciones se pueden
puede tener una función? O sea, ¿cuántas funciones dentro de la función pueden haber? Porque vimos que ahorita usted estaba utilizando la de sumar puntos sí y una función del hoy, exacto. ¿Hasta cuántas se puedan aumentar ahí? No, pues imagínese, de así, por ejemplo, yo hablara solamente de concatenar permite concatenar, unir, juntar hasta 255 cadenas de texto. Eso quiere decir que dentro de concatenar yo podría fusionar ese número de funciones. Dentro de un sumar puntos y punto conjunto, miremos a ver cuántos criterios me permite. Acá íbamos hasta el 3. Mire todo lo que permite, hasta 127. O sea que muy probablemente yo podría fusionar hasta 127. Porque yo podría decirle de esta... ¿Pero funciones o criterios? Tiene criterios, pero como usted sabe que dentro de estos rangos o dentro de estos criterios, ese criterio puede ser una función. Mire que acá fue una función en esta. Mire que el criterio era una función y era la función hoy. ¿Sí ven? Entonces, mira que ya. Yo podría fusionar eso. Entonces, se podría prestar para eso. O sea, no identifica si es una función o un criterio. Es lo que es, hace es cantidad. Es lo que hace es que evalúa que usted de forma correcta le esté entregando lo que le está pidiendo. Es que estoy pidiendo el rango criterio 1, que usted esté entregando un rango criterio 1. Ya le estoy entregando el criterio. Bueno, o es una referencia de celda, o es algo escrito, o es otra función, porque esa función tiene que ir a buscar en otra cosa algo para que me devuelva de criterio. Pero obviamente que tenga sentido, porque tampoco se trata de colocar funciones a la loca, cuando de pronto esta función que yo estoy integrando acá no está haciendo nada y es que devolverme un criterio con respecto al rango que acabo de seleccionar. Si eso queda desengranado, obviamente no me va a funcionar. Este man me dijo que yo podía integrar hasta 127. Sí, pero que tenga lógica con lo que me está pidiendo el ejercicio. Yo, por ejemplo, acá si usted viera la fecha, venga, súmeme las de hoy, como hice en el ejercicio anterior. Antes yo le coloco el rango, que es el de fechas, y en el criterio la función hoy. ¿Sí ves? Pero entonces tiene que ser muy específico cuando yo fusiono esa función con otra, que esa función me esté devolviendo lo que me está pidiendo la función que estoy trabajando. ¿Sí es claro? Perdón, mira esa parte de que dice al final de la fórmula perfumería, ¿por qué fue que la pusiste? Porque yo no sé si en la base de datos el IA me lo colocaron con tilde o sin tilde. Entonces, para evitar dolores de cabeza, por eso preferí escribirlo. Aunque yo hubiera podido divinamente, en vez de escribirlo, le hubiera podido decir que estaba acá. Y listo, y mire que me dio lo mismo. Omir, pero le dio lo mismo. Sí, porque aquí esta base de datos, pues todos los perfumería me los colocaron con tilde, pero no falta alguien que de pronto me lo dijo sin tilde y no me lo va a evaluar. ¿Por qué? Porque son totalmente dos términos para Excel diferentes. Entonces, por eso fue que lo quise escribir. Pero mire que también lo hubiera podido referenciar la celda. A mí solo me aparece un menos. ¿Por qué le aparece? Ahora, la otra. Ya voy a mirar eso. Si yo referencio este, entonces yo también me puedo hacer lo siguiente. Lo voy a referenciar con una celda, entonces utilizo el comodín acá, mire, y eso es válido, pues claro, vea, ahí les dio. Entonces, él lo que está haciendo es que está buscando este criterio aquí, y este criterio tiene comodín, es válido también, para que yo no lo tenga que escribir ahí, pero eso es su decisión, es su forma de trabajo, es como usted mejor interprete el escenario, usted lo plantea. Mire que les doy alternativas, usted ya decide qué utiliza. Te está dando cero, entonces verifica que inicialmente lo que él pide, sumar punto sí, punto conjunto, mire que lo que primero nos pide es el rango suma, o sea que las ventas. Luego de eso nos está pidiendo el rango criterio 1. Yo empecé con la forma de pago, pero usted la puede empezar con el vendedor, con la sección. Luego nos pide el criterio que tiene que ver con lo que acabo de seleccionarle como rango.
Si usted viene y selecciona este rango que es la forma de pago, y acá en el criterio viene y coloca que es perfumería o Alberto, no tiene nada que ver, no le va a dar. Así de simple. No tiene una relación de nada del primer elemento con el segundo. Además, estos elementos tienen que tener coherencia, estos dos. Por eso le coloca rango criterio 1, criterio 1. Porque tiene que haber referencia del rango que usted está seleccionando versus el criterio que está especificando sobre ese rango de elementos que están allá. Entonces tienes que revisar, son los rangos y el criterio que se acorde a lo que requieres. Porque si no me da, mira que no me dio, a mí inicialmente no me dio, porque primero, si no te dio, recuerda que yo acá, en la base original, Alberto no vendió nada de contado en perfumería. Entonces yo lo que hice fue que por allá cogí uno de complementos y lo cambié por perfumería, y otro que tenía de maquillaje lo cambié por perfumería. Porque realmente la fórmula le va a dar cero. Pero es porque realmente en la matriz Alberto no vendió nada de contado en perfumería, vendió en las otras, pero no ahí. Pero como para probar que sí funcionaba, le cambié dos valorcitos y por eso me dio eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Umir, buenas noches. Yo le cambié en la celda, le cambié por perfumería a Alberto y me sigue dando cero. No sé, entonces, ¿qué me estará dando? Bueno, ¿y era de forma de pago de contado? Sí, señor. Sí, porque yo pude haber cambiado la sección, pero no me fijé en la de pago y de pronto cambié una que tenía de tarjeta. Entonces, obviamente, no me iba a dar. Y lo otro es que recuerden que acá este criterio tenía espacio, que no me daba. Yo lo que hice aquí en este criterio fue quitarle ese espacio, porque ese espacio era el que no estaba permitiendo que mi función diera. Era ese criterio, ese tenía esa cascarita ahí. Por eso nosotros tenemos que analizar todos los ambientes, o sea, todos los elementos que yo estoy seleccionando, tengo que estar 100% de seguro que cumplen. Y ahí es donde yo, por ejemplo, yo hubiera depurado esta base de datos. Yo generalmente hago eso, a no ser que sea yo el que la digite. Pero si a mí me la mandan, yo de una pentín la depuro. Yo la depuro de una. Y la depuro por la misma razón. Porque yo sé que en muchas ocasiones sucede eso. Sucede que... Ahí me tiré los numeritos. Sucede que de pronto venga con vicios de digitación, espacios, bueno, ese número, ese tipo de cosas. Y eso va a hacer que, obviamente, mi función, pues, no trabaje eficientemente. ¿Sí? Entonces, yo depuro primero eso. Sí, ahí sí me dio ahí con el quitándole el espacio allá, exacto, al descontado. Sí, correcto, entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Mire que esos espacios son mortales para un resultado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Eumir, disculpe, ahora que veo en las celdas de la tabla, que sale como una especie de triangulito en una parte esquinera de la celda. Bueno, no sé a qué hace referencia esa, etiqueta. Aparte, pues me ha pasado de que muchas veces tengo esa etiquetica ahí y cuando le voy a dar como el recuento, no me la cuenta. Bueno, esta pestañita es lo que se conoce como advertencia o información. Y es lo que trata Excel, es como de identificar la razón por la cual de pronto él ve un dato que tiene cierta característica, o sea, que tiene algún comportamiento, o es un número, o es una moneda, o es una fecha, o es una hora, y por razones de que yo copié y pegué de algún sitio,
de pronto por los separadores decimales, por X, Y circunstancia, entonces Excel lo que trata con esto es como de darme una alternativa. Entonces él me dice, vea, yo identifico que usted por lo que se ve ahí es un número, pero yo se lo estoy identificando en este momento como un texto. Y eso me pasó porque yo me puse aquí con el plugin a hacer un cambio, sino que no me fijé en él. Entonces, ¿qué me toca? Entonces yo ya vengo al triangulito y le digo qué es lo que realmente necesito hacer. Mire que él me dice, el número está almacenado como texto, o sea que yo con estos que están así no puedo hacer nada. Mire que no me está dando nada en la barra de estado. Entonces yo ya lo que puedo hacer es decirle, no, si son números. Entonces él lo que trata es de corregirme eso. Por ejemplo, acá voy a seleccionar todos estos, conviértamelo, no, si son números. Pero la embarré fue por el plugin que activé. Pero aquí simplemente ya corrijo. Y acá ya debe estar funcionando. Entonces, por eso se da. Entonces, usted ya toma la iniciativa de según las alternativas que le da. O continúe, o conviértalo. Pero lo que trata Excel es de decirle, mira, yo veo que esto tiene, esto es diferente a lo que usted me está planteando. ¿Lo quiere corregir o lo quiere dejar así? Ah, ya listo, con razón. No da la suma. Exacto, por eso no daba, porque claro, así yo vea un número, si él me lo está identificando con formato de texto, no me lo va a tener en cuenta, me va a generar un error o no me va a dar nada, claro, porque así visualmente yo lo vea como un número, Excel lo está identificando dentro de su formato como un formato tipo texto, no lo va a procesar como dato numérico, entonces mi función no me da o no, o me dio unos y otros no. Entonces usted tiene que verificar que realmente todos sí estén cumpliendo con la característica de que son un formato de número. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, señor, ¿alguna otra pregunta, duda? Entonces aquí hemos finalizado esas funciones. Mire que es sencillo. No va a guardar los cambios. Sigamos con el estadísticas. Les voy a ir aquí a funciones estadísticas. Esta también para los que vienen del curso básico, pues vieron algunas. Acá vamos a hacer un recorderis así rápido. Entonces tenemos la función contar. ¿Contar para qué me sirve? Para contar en un rango especificado aquellas celdas que contengan datos numéricos. Yo, por ejemplo, le digo aquí contar, igual contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces yo le digo acá, cuénteme en ese rango. Ah, hay 6 celdas. Eso es lo que hace contar. Me dice cuántas hay. Ah, es que eso suma. No, para eso utiliza usted suma. No, acá simplemente le dice, esta es una celda que tiene números. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya. Eso hace contar. Contara. Ya contara. Ya no es tan específico. Contara ya qué hace. Cuenta el número de celdas no vacías. Entonces ya para contara es indiferente si son datos numéricos o si son datos alfanuméricos. Ahí me dice, ah, en este caso hay 8. Porque además de las celdas numéricas me contó estas dos. Una que es alfanumérica y una que es solamente cadena de texto. Entonces con esto, con contara. Contar punto blanco, pues ya saben qué va a hacer. Cuenta en un rango determinado aquellas celdas que están completamente vacías. Vacías. A ver qué pasa si yo coloco un 0 acá. A un 0 es un número, es un valor. Es que el 0 no es nada. Pues digamos que entre comillas, yo tengo 0 pesos acá en los bolsillos y no tiene nada, está llevado. Pero de igual forma, esto se representa un valor numérico, ¿ya? Y el hecho de que esté ocupando ese valor en esa celda, mire que automáticamente ya no es una celda vacía. Entonces no es lo mismo que a veces confunden. Ah, cero vacío es lo mismo. No. Vacío es una cosa y que tenga cero es otra. Contar punto sí. Entonces por acá dice, examen de admisión, planteamiento del problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes, matemáticas, estadística y lógica.
mediante Excel se han registrado. Los aspirantes que no se presentaron, NP, no se presentaron. Los que no aprobaron, NA, no aprobaron. Y los que aprobaron, AP. Entonces, hagamos dos ejercicios de ahí. ¿Cuántos no se presentaron, cuántos estudiantes no se presentaron, o sea, NP, en el examen de matemáticas? Entonces, mire que me están pidiendo que cuente, pero que a la vez hay un criterio específico. No me están diciendo, venga, ¿cuántos hay ahí? Porque si eso se tratara, yo lo podría hacer con contara o con contar. Porque yo podría aquí en este caso, que son los códigos del aspirante o el registro, contar cuántos registros hay. Y con eso me daría cuenta cuántas personas se inscribieron a esos exámenes. Aquí me están diciendo, cuente los NP, los que no se presentaron en matemáticas. Entonces necesito un contar punto sí. Rango. Ah, bueno, en este caso, como es matemáticas, entonces este es el rango. Y el criterio ANP es indiferente si está en mayúsculas o en minúsculas. De igual forma nos va a dar. Y dice que 20 no se presentaron. Listo. Mire esta. ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen, hayan aprobado o no? ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? Ahí no nos están especificando si es matemáticas, estadística, lógica. No, ¿cuántos se presentaron? Se supone que si aquí aparece un registro, es porque se presentaron. Mira lo que acá al final está, pero pues me lo están pidiendo acá. Ah, bueno, era lo que yo les decía. Puedo utilizar contar, porque como acá aparecen unos datos numéricos, me sirve perfectamente. Ah, se presentaron 36. O podría utilizar también contara, porque recuerden que contara cuenta en un rango de celdas que no estén vacías. Y el hecho de que aquí no esté vacía significa que hubo un registro. Sí, se inscribieron 36 y me va a dar exactamente lo mismo. Ahí ya usted define cuál utiliza. Pero aquí, por ejemplo, yo con contara, mire que lo hice también en este. Es indiferente. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. Esta es la función contar punto sí. Muy facilita. Ya no, mire. Bueno, ya. Dígame, Alejandra, bien pueda. Es indiferente si uno lo pone en minúsculo o mayúscula. Mayúscula, correcto. Mira que acá está en NP minúscula y acá en la base de datos está todo en mayúscula. Uh-huh. Me hizo de igual forma el conteo. Recuerda que ahí el rango en este caso fue para los exámenes de matemáticas, entonces el rango empezó acá hasta acá. ¿Listo? Le vas haciendo y si alguien me dices ahorita. Voy a pasar a este, mira lo que dice. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Ah, bueno. Están diciendo cuántas veces. A mí no me están preguntando que sume el número de cajas. No. ¿Cuántos zapatos se repiten de esa referencia? Rango. Ah, bueno, el producto. Y el criterio, zapato R4. Zapato R4. Podría hacerlo así, miren. Ah, ¿y por qué? Porque le estoy diciendo que sea zap, y de aquí para adelante no me interesa, pero que después del espacio
empiece R y 4. Antes déjelo sin eso, entonces me contaría a todos, porque todos empiezan con SAP y hay de todas las referencias, no me serviría. Tengo que también especificar. Y si quieren completar, pues, ya es cosa suya. Ah, es que solamente hay uno que empieza por Z. Ah, listo, déjelo, entonces así también. Lo que pasa es que de pronto, si hay zapatilla R4 y me están pidiendo zapato, no es lo mismo. Entonces ahí tendría que especificar muy bien cómo va a utilizar el comodín. Pero aquí, por ejemplo, el comodín se presta para eso. En este caso son un, dice que tres. Uno, dos, tres. Miremos a ver. Correcto. Y mire que omiten ustedes también que tener que escribir toda la palabra. Pero tienen que tener precisión frente a lo que van a especificar. Contar puntos y punto conjunto, muy parecida a sumar puntos y punto conjunto, con la gran diferencia que este solamente cuenta. Este ni suma, ni promedia, ni nada. Igual, contar puntos y punto conjunto, rango criterio 1. Él dice, ¿cuántas veces se encuentra el zapato? Doble X en el almacén zona accidente. Usted empieza por donde quiera. Como empecé por la zona, ese fue mi rango. ¿Cuál es el criterio? Pues la zona occidente. Creo que es la única que empieza así, listo. No hay más de O, miren. Entonces, en este caso, yo podría hacerlo así. Y ahí me evité escribir todo occidente. Pero si hay otra que empieza con O, ahí sí tengo que ser más específico. Rango criterio 2. Ah, en este caso, los zapatos. Y acá, zapato, doble X. Ahí es indiferente las mayúsculas, las minúsculas. Dos. Realmente, a ver, hay una, dos, tres, pero en la zona occidente solamente dos. Esta no se va a contabilizar porque esta pertenece a la zona centro. Miren que ahí empezamos a optimizar ciertas cosas. Pero vuelvo y le repito, si para usted es complejo, no se ponga a fregar con eso, usted completa, uy, no, a mí me queda como tan difícil eso que el asterisco, entonces escríbalo, no hay problema, ¿sí? Aquí no hay problema por la mayúscula. Función max, pues me devuelve el máximo de un valor o de un rango de valores. Es cuando yo coloco la función max y le digo que me saque el máximo de estos valores, él busca el dato más grande, ya, eso es sencillo, max. Dato máximo. Min. Dato mínimo. Lo contrario de max. Me devuelve el dato más pequeño de un rango de valores. Promedio. Ya sabemos que la función promedio me hace dos procesos matemáticos, suma y divide. Me suma cierto número de elementos y me lo divide por esa cantidad de elementos que fueron sumados. Acá me están pidiendo cuál es el promedio de edad de los empleados. Promedio, en este caso, esto de acá, y ya no tengo que decirle que me divida, él ya sabe automáticamente que en ese rango hay tantos elementos, los va a sumar y los va a dividir por ese número de elementos. Acá me dio en decimal, pues como son edades, le quito decimales, ¿cierto? Y ahí tenemos a la función promedio. La siguiente es promedio punto sí, muy parecida a las que ya estábamos viendo. A sumar punto sí y a contar puntos y. Mire, ¿yo cómo diferencio las tres? Depende de lo que usted necesite hacer, depende de lo que usted le estén pidiendo. Necesito que me promedies promedio. Necesito que me cuentes cuántas contar. Necesito que me sume, sumar. Entonces, mire que el mismo enunciado es el que me define a mí el tipo de función que debo utilizar. No se pueden enredar ahí.
Es muy simple, usted simplemente escucha el enunciado y con el enunciado usted va a deducir si es un contar punto sí, si es un promedio punto sí o si es un sumar punto sí. Cuénteme cuántos billeticos hay ahí. Eso es muy diferente a que me diga, venga, ¿cuánto hay ahí en esa plata, en esos billetes? ¿Sí? Ah, hay 10 billetes, pues yo todavía no le he dicho si hay 10 millones, 1 millón, 500 mil, 500 pesos, 1000 pesos. ¿Sí? Entonces, en el enunciado yo identifico cuál es la función que debo utilizar. El promedio punto sí, ¿cuándo lo utilizo? Cuando tengo un criterio o una condición específica. Acá era un promedio general. Acá era indiferente si este tenía 32, si este tenía 15, si este tenía 20. Un promedio general. Pero aquí ya me dijeron cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras. Ya me están pidiendo el promedio de edad, pero solamente da los que están en compras. Entonces hay una condición, hay un criterio. Pues en este caso, igual promedio, punto sí. Rango, el departamento. El criterio, compras. Pueden colocar todo en mayúscula, en minúscula, no va a afectar. Y acá es obligatorio utilizar el rango promedio porque con este la función no va a poder sacar el promedio. Requiere del rango promedio, que son los valores que se van a promediar. Ahí me dice que es de 31 años. Es que quedó muchos decimales, los elimina. Promedio punto sí. Y finalizamos con promedio punto sí punto conjunto. Lo que me dijo ahorita Alejandra, Omiri, ¿por qué o cuál es la diferencia entre sumar sí, sumar punto sí, sumar punto sí punto conjunto? Aquí pasa lo mismo. Cuando tengo dos o más condiciones, súmeme los que vendieron en el departamento de electrodomésticos o en la sección de electrodomésticos. Eso es una sola condición. Súmeme todo lo que se vendió en electrodomésticos. Ah, súmeme lo que se vendió en electrodomésticos con pago de tarjeta de crédito en los días tales. Ah, ya necesito un sumar puntos y punto conjunto porque tengo dos o más condiciones, más argumentos. Acá pasa exactamente lo mismo. En promedio puntos y punto conjunto cuando tengo dos o más condiciones. Y aquí está sucediendo eso. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Dos argumentos, no me sirve promedio punto sí. Necesito promedio punto sí punto conjunto. ¿Qué me va a pedir promedio punto sí punto conjunto? Lo que me pide igual forma la función sumar punto sí punto conjunto. En la otra era el rango promedio, aquí es en la otra era rango suma. En este rango promedio, o sea, en este caso, las edades. Me pide de una que le coloque el rango donde están los valores que van a ser promediados. Así en sumar puntos y punto conjunto pasa lo mismo. Ahora me dice rango criterio 1. Usted ya decide si empieza con el departamento o con la zona. Es indiferente. No le va a afectar el resultado. ¿Cuál es el criterio? Si yo acabo de seleccionar este rango, pues el criterio en este caso... ventas, no puede ser la zona sur, porque este rango que acabé de seleccionar no tiene nada que ver con el sur, con el norte, con el nada. En este caso, ventas. Rango criterio 2, ah, bueno, la zona. ¿Y cuál es? Ah, me dijeron que la sur en este caso. Cierro el paréntesis y ahí tengo la función. Vamos a ver, 26,5 aproximo, quito decimales, 27, ahí está.
Ahí tenemos entonces las principales funciones, tanto matemáticas y trigonométricas, como las funciones estadísticas. Dudas, preguntas, inquietudes, bien puedan. Muy rápido. Alejandra, me pasé por el tiao. Sí. Dígame, pregúntame bien pueda, no hágale, no hay problema, bien pueda. Aunque yo no alcance a hacer pues como muchas, entonces tengo primero que alcanzar a hacerlas para poder saber qué dudas surgen. Sí, bueno, de la que me estabas preguntando ya te dio, o todavía no te ha dado. Sí, ya te dio, ya. ¿Qué tenía de malo? También el mismo espacio. Ah, bueno, correcto. ¿Eso te quedó claro? Sí, señor. Bueno, y por ejemplo, esta de promedio, punto sí, punto conjunto. ¿Esa no la alcancé a hacer? Sí, no, no las alcancé a hacer. Las últimas no las alcancé a hacer. Más bien escuchaba que hacerlas. No me daba el tiempo. Bueno, entonces, ahora le abro un espaciecito. Deja ahí abierto el archivo y lo tratas con una que seas capaz de resolver, muy seguramente ya lo demás es igual. Ahí vea, mi recomendación, siempre se los voy a decir, mi recomendación está en el asistente. El asistente es el que le dice cuál es el elemento que usted requiere y por eso es que se coloca en negrilla, porque ahí en este momento es donde estoy ubicado. Cuando yo me paso a cada uno de los argumentos, automáticamente mire que él nos va colocando en negrilla. Entonces, uno a veces no le presta atención a esto, y eso es fundamental. Yo sin este asistente, yo me sé muchos ya que cuáles son los argumentos y los establezco. Pero es porque yo me imagino que constantemente estoy en esta dinámica. Pero créanme que para mí el asistente es fundamental. Hay veces que yo estoy mirando, venga, ¿qué es lo que pidió ahí? Eso. Entonces, para mí, si usted aprende a manejar bien el asistente, que en qué argumento está posicionado, créanme que no es complejo. Obviamente, yo sé que hay funciones que por más que uno vea el asistente, ¿y qué me está pidiendo? ¿Qué es lo tan horrible? Pero estas que estamos viendo son muy intuitivas. Rango promedio, ¿dónde están los valores? Rango criterio 1, bueno, de los argumentos que estoy tratando de promediar o sumar o contar, entonces el rango donde está ese valor. Criterio, el dato específico por el cual yo quiero sumar, contar, promediar. ¿Sí? Entonces, ahorita en un espaciecito, unos dos minuticos, déjalo ahí abierto para que trates de resolver y con uno que resuelvas, créame que de una. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí venimos también a un elemento pues que también vimos finalizando el curso, que son los filtros básicos. Acá vamos a hacer algo también muy rápido porque pues esto digamos que ya tienen conocimiento, porque tenemos que pasar a este, que este sí es un tema nuevo, que son los filtros avanzados. Entonces, para esto voy a utilizar el archivo filtros básicos. Yo creo que ustedes sí están 100% más familiarizados con el uso de filtros, obviamente. Entonces, este tiene dos hojitas. Me voy a pasar a práctica 2. Entonces, acá tengo esta matriz. Voy a activar los filtros. Recuerden que los filtros, si los títulos están en la primer fila, pueden presionar Control Shift L. Ahí los activé. O ya se vienen a datos y activan el filtro. O desde inicio, ordenar y filtrar, lo activan, o lo inactivan o lo activan, ya. ¿Qué se hace desde los filtros? Muchas cosas. Por eso, vuelvo y repito, se vuelve una de las herramientas más útiles, más utilizada en todas las bases de datos. Créanme que si yo abriera alguna matriz que ustedes tengan, muy seguramente tienen activos los filtros, porque generalmente es la herramienta que más se utiliza.
Primero porque es muy sencilla, segundo porque pues es muy útil y lo que yo puedo hacer ahí pues es bastante interesante. Acá fácil filtrar por la región este, pues lo importante es identificar la columna por la que voy a filtrar, despliego la herramienta y yo lo puedo hacer inicialmente por acá, seleccionando el elemento que necesito, ahí está, automáticamente cuando yo tengo filtrado, al lado derecho, al lado izquierdo, las filas se colocan en color azul rey. Si ellas están en ese color, significa que están filtradas. No, es que yo ya quité todos los filtros. No, sigue filtrado. Hay alguna columna que todavía tiene un filtro. No, es que no. No alegue porque es así. Si esto está en azulito rey, es porque hay algo que está filtrado. Entonces, para que usted se evite el dolor de cabeza, cuando vaya a quitar los filtros y de pronto tiene usted matrices muy grandes, para no ponerse a buscar en qué columna le filtraron, usted se viene acá a datos y borra todos los filtros. Este borrar es para eliminar los filtros que se hayan aplicado en cualquier lado de la matriz. No es para borrar información. Hay veces que me dicen, no, yo le di borrar y se me borraron toda la información. No. Ese cuento a otro. Eso no borra información. Él simplemente lo que hace es que, digamos que limpia la columna que haya sido filtrada, no más. Este borrar, mire que él permanece inactivo. ¿Cuándo se va a activar? Cuando yo filtro. Ahora yo hubiera podido filtrar por acá. Es igual a este. Y mire que pasó lo mismo. Y en la barra de estado me doy cuenta para no ponerme a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. La barra de estado me dice cuántos registros se filtraron por ese contenido, por ese criterio, por ese argumento que usted filtró. ¿Cómo quito el filtro? Pues si lo tengo ahí fácil, le doy otra vez en el icono y borrar filtro y ya. Filtrar por órdenes entre 120 y 140. En los nombres es muy fácil porque usted le va a aparecer un listado con agrupamiento. En los valores es más complejo, porque si usted tiene muchos valores, mire lo que tendría que hacer. Entonces me tocaría quitar acá, venir a buscar el 120 y empezar a seleccionar de ahí para abajo. Este no es una buena práctica, yo se los he dicho. Y para los nuevos no es bueno hacerlo así. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ahorita tengo cansancio visual el berraco, así que pareciera como si me fuera a dormir acá con ustedes. Entonces, de pronto acá yo en esas pin dejé de seleccionar algún elemento. Entonces, no. La forma correcta cuando yo tengo y voy a procesar datos numéricos es utilizar los filtros de número. Mírenlo acá. Entre 120 y 140. Ya soy más específico, más puntual con el filtrado. Aceptar y ahí los tengo. Me dieron 21 registros. No, Umir, son 20. Claro, porque él cuenta el 120. Nosotros empezamos a cortar siempre del 121. 121, 121. Ah, son 20. Pues realmente son 21 datos. Ahí está. Filtra por la fecha del 8 de enero del 2014 al 18 de enero del 2014. Si lo voy a hacer por acá, las fechas sí son más galleta todavía. Porque las fechas, pues, primero agrupan por años. Luego por meses. Entonces usted le tocaría quitar, ir al mes, luego al día. Ese sí es mucho más complejo. Entonces yo me vengo a filtros de fecha, mire todas las opciones que me da, entre, y recuerden que el formato de fecha es día, mes, año, y me pidieron entre el 8 de enero del 2014 y el 18. Entonces, 8 de enero del 14, recuerden que con slash o con guión. El 18 de enero del 14. Humil que le faltó los ceros, listo, lo pueden colocar, no hay tampoco ningún problema. O pueden dejar uno sin cero, tampoco le va a pasar nada. Pero siempre es día, mes, año. Día, mes, año. Slash o guión. Aceptar. Y ahí tenemos filtrados del 8 al 18. Eh,
filtrar las 13 mejores ventas o despachos, las 13 mejores, esas son las ventas. Pues uno normalmente, como tiene organizado en forma ascendente de menor a mayor, pues uno lo que hace es que quita, se va al final y empieza 13, 1, 2, 3, porque son las 13 mejores. Esto tampoco es correcto, porque vuelve y juega cansancio visual, premuras de tiempo. Entonces usted va y se come por allá dos altos de dos elementos que tenían que estar y usted los omitió y colocó dos que no tenían que estar. Entonces me voy a filtros de número y acá aparece esa herramienta tan interesante que son los 10 mejores. Ah, es que me pidieron 13. No, la herramienta le permite hacer ese cambio. Son los 13 mejores o los 13 peores, mejores. ¿Cuántos? 13. El porcentaje de estos, los elementos. Los elementos. Aceptar. Y ahí tenemos las 13 mejores. Puntual, preciso. Eso es un filtro básico. Y realmente todo siempre trabaja así. Dudas, preguntas, inquietudes. En un filtro, recuerden que yo puedo ya filtrar por colores. Y uno normalmente en una base de datos tiene muchos colores. Miren que apenas yo coloque colores, automáticamente cuando ustedes se vayan al filtro, ya se activó el filtro por color. También puedo filtrar por color. Venga, ¿cuántos hay amarillos? ¿Cuántos hay pendientes de pago? Listo. Eumir, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Por lo menos si ya he hecho un filtro X y no lo he desactivado, bueno, no sé cómo se desactivará, y sobre ese filtro hago otro filtro, ¿él me va a calcular los datos sobre lo que ya está filtrado o sobre toda la base de datos? Sobre todo, por ejemplo, si yo le dijera acá, un ejemplo, le voy a quitar este, tan, y yo le digo, venga, yo fíltreme los vendedores Brenda y Carolina, un ejemplo. Me dieron 12. Pero recuerde que en región tenía sin filtrar este. No me fijé, o de pronto yo pensé que el hecho de que yo filtrara por otra columna me iba a tener en cuenta general. No, como este ya está filtrado, usted está reduciendo el límite o el número de elementos que se van a calcular o se van a mostrar. Hasta aquí, mira que me dio 12. Pero si yo creo que se me va a crecer el elemento, si yo quito el elemento de región, realmente Brenda y Carolina estaba 21 veces, mire, ¿sí? En todas las regiones. Entonces, claro, si yo tengo una columna filtrada y voy y filtro otra, pues el número puede ser inferior al general, porque usted ya está limitando. Es que cuando usted aplica en dos o en tres columnas, usted está reduciendo la zona de búsqueda, las condiciones. Ah, fíltreme por esta región, fíltreme por este vendedor y fíltreme en esta fecha. Entonces ya la búsqueda es más pequeña, más reducida. Que usted decir, ah, fíltreme por esta fecha, los otros están en total, en general, pero la fecha a la que se está reduciendo en ese momento. No sé si es claro. Sí, sino que como yo había usado el filtro, pero yo lo seleccionaba con el chulito, como usted había dicho ahorita que no era lo más ideal por el cansancio visual. Pues entonces ahora estoy viendo que lo hace por otro lado, pero yo siempre borraba el filtro anterior para hacer una nueva. Ah, claro, no, y está bien, porque por ejemplo, si yo ya quiero filtrar por los que vendieron más de $500, yo borro este, mire que eso está bien, y ya vengo y filtro acá. ¿Sí ah, es? No sabía que se podía hacer eso. Claro, yo vengo y borro. Ah, filtré aquí, norte, listo. Ah, son los de norte 22. Ah, pero necesito filtrar las órdenes de las 110 a las 115, sin que implique que sean del norte. Ah, bueno, quito este filtro y vengo y filtro ya las órdenes de las 110 a las 120. ¿Sí ves? Ya si este filtro que tú aplicaste acá está relacionado con este, pues dejas filtrado acá y vienes y filtras. Y de pronto aquí antes le daban 20, aquí con este ya se redujo a 15. Claro, porque estás especificando que hay un filtro previo al que estás aplicando nuevamente. Eso depende del escenario de lo que estés consultando. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, pero ahí te quedó claro. Sí, señor, sí. Bueno.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? Omir, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, Gladys, ¿qué más? Bien, bien, pero yo no sé si esta pregunta es para es filtro básico o para filtro avanzado. En el caso de cuando se va a filtrar números que no son consecutivos, por ejemplo, en un balance que es grupo de cuentas, ¿cómo filtrar para? Porque si uno le da, por ejemplo, el 12, pues le filtra lo que tenga 12. Pero dentro del plan de cuentas, pues el 12 encierra un grupo de cuentas que tiene unas subcuentas y unos auxiliares que no les filtraría como uno los quiere. ¿Cómo filtrar en esos casos de código de cuentas, por ejemplo, para que le mencione todo el grupo de la cuenta? Ahí está como muy relacionado con lo que me está preguntando Ismalia. Creo que sí, cierto. Cuando es filtros de números como 8, 12, 30, 86, ahí sí toca filtrar manualmente, ¿cierto? Es como muy relacionado a lo tuyo. Bueno, ya vamos a mirarlo. Digamos, pensemos acá con un filtro básico a ver si nos sale. Yo le digo a él, bueno, a ver qué números hay por acá. Por ejemplo, los 130, las 13, digamos que son las cuentas 13, que solamente irían hasta acá. Entonces, vamos a ver si con el comodín me ayuda desde un filtro básico. Entonces, yo le digo a orden, el filtro de número es igual a todos los que empiecen con 13 y de ahí para adelante no sé qué, 13.1, 13.2, 13.30, 13.50, pero pues lo estoy obligando a que inicialmente empiece con este. Un ejemplo, aceptar y no me dio. Entonces, mire que hay el comodín para un dato numérico, nana y cucas, no me sirve. Bueno, una. Dos, miremos a ver una alternativa por acá que nos permita lo que se conoce como filtros personalizados, pero que son muy poco utilizados, porque ya se van a dar cuenta por qué. Porque es usted quien especifica a través de una función o de un elemento qué es lo que quiere. Eso a mí me parece pues como no tan chévere. Entonces vamos a pasar ya a lo que se conoce como filtros avanzados y de pronto ahí le vamos a encontrar la solución a lo que usted me está preguntando y a lo que Ismalia me está preguntando. Ahora sí, si Ismalia se refiere, por ejemplo, a que esto es un código, una cédula, un NIT, algo muy puntual, muy específico, ahí sí tienen que ser búsquedas exclusivas. Ah, yo estoy buscando al código 128 o 125. Ya. Ahí sí tengo que hacerla manual, como lo está diciendo ella ya. Pero en el caso tuyo, como agrupamiento, sí, ya lo vamos a mirar y vamos a ver si nos sirve lo que vamos a ver a continuación. Buena pregunta, porque puede sucedernos eso que tú me estás diciendo, y más que ustedes trabajan en la parte de contable. ¿Alguien más con filtros básicos? Bueno, entonces pasemos al tema de filtros avanzados. Los filtros avanzados se utilizan para realizar informes a partir de la información de una base de datos de forma precisa. Para estos casos en los que necesitas filtrar con criterios complejos, la mejor opción es utilizar los filtros avanzados en una base de datos de Excel. Entonces vamos a iniciar, tenemos tiempo para que por lo menos hagamos unos ejercicios, filtros avanzado. Entonces voy a ir a la plataforma y vamos a abrir filtro avanzado. ¿Quién de los que está en la sala ha utilizado los filtros avanzados? Van escribiéndome por ahí por el chat para mirar esa parte. A veces no son muy conocidos. O no sé si es que no sean conocidos. Los filtros de colores hacen parte del filtro básico, porque mira que cuando yo le coloqué colorcitos a la información, automáticamente desde la pestañita del filtro me activó filtro de color. Entonces yo podría filtrar por colores, pero hace parte de los filtros de básicos. De acá, ¿quién utiliza filtros avanzados?
Pues yo no sé si son avanzados o básicos, pero hay que mirar los avanzados para saber si los uso. Esos están por acá, Jackie. A ver si de pronto. Ah, no. No, listo. Bueno, miremos entonces. Vamos a revisar este ejercicio. Aquí hay que ponerle un poquitico, pues, como de lógica para que pronto no se me vayan a enredar, porque si hay un gran diferenciador, a pesar de que el enunciado suene muy similar. Quiero que lean el enunciado azul. Miremos primero acá un pedacito de la tabla. Están unos países, está el PIB per cápita por cada país y el IPC. Miren el azul y usted ya se imagina qué se quiere ver. Y luego en el verdecito o el grisecito, como lo vean ahí, y buscamos como el diferenciador, porque hay un diferenciador entre los dos y un diferenciador muy grande. Pues la diferencia está que en la parte azul está colocando uno o el otro. Y en la parte verde se tiene que cumplir las dos condiciones. Correcto, muy bien, muy bien. Ella por acá me dice que en el azul puede ser por un lado que se puede buscar el elemento o de pronto por el otro, por el PIB per cápita que sean superiores a 25.000 o en este caso que el IPC sea inferior a 1. Cualquiera de las dos opciones me puede servir para lo que necesito. Ya en este, me está obligando a que las dos condiciones se tienen que cumplir. Y mire que es el enunciado mismo el que me lo dice a mí. Míralo, ahí está. Que el PIB per cápita sea superior a 25.000 o que el IPC sea inferior a 1. Y acá pasa lo contrario. El PIB per cápita sea superior a 25.000 y que el IPC sea inferior a 1. O sea que en las dos condiciones se tiene que cumplir. Vamos a tratar de desarrollar alguno de estos ejercicios porque va a haber uno que no vamos a poderlo desarrollar con filtro básico. Entonces tenemos que pasar a filtro avanzado. Vamos a mirar. Miremos el azul. Les voy a activar el filtro básico y vamos a mirar. Busca los países cuyo PIB per cápita sea superior a 25.000. PIB per cápita, filtros de número, mayor que 25.000. Ahí están. Fueron 12 países. Ahí están. Pero también me dice o que el IPC sea inferior a 1. Entonces, para poder hacer este, pues tengo que quitar este. Me imagino, ustedes ya me dirán. Filtros menor que 1. Y este apenas son 4. Mírenlos ahí. Y creo que dentro de estos 4 hay dos que cumplen con la misma condición de que sea mayor o igual a 25.000. Mire que sí. O sea que de los que listé inicialmente aquí mayores a 25.000, pues hay dos que, pues en este caso, cumplieron con las dos condiciones. PIB per cápita mayor a 25 y IPC menor a 1. Pero para poderlos visualizar, mire lo que me tocó hacer. Visualizar primero uno y luego visualizar otro. Voy a quitar el de acá. Tratemos de hacer este. Que el PIB per cápita sea superior a 25.000. Mayor que 25.000. Y que el IPC sea inferior a 1. Y que el IPC sea inferior a 1. ¿Cuántos son en total? 2. ¿Por qué? Porque esos sí cumplieron con la tabla de color verde. Muéstreme los países que cuyo PIB per cápita sea mayor a 25.000 y que el IPC sea menor a 1. En este caso cumplí. ¿Con qué? ¿Y cómo lo hice? Con un filtro básico.
pero en la tabla azulita no pude resolverlo, porque o lo hacía por aquí o lo hacía por acá, porque si lo hacía al mismo tiempo, lo que estaba resolviendo era lo de la tabla verde y no lo de la tabla azul, que era lo que estaba tratando de hacer. ¿Eso sí es claro o tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿qué hago cuando tengo un ejercicio como este, como el del color azul, el de la tabla azul? Pues yo veo que muchas personas hacen lo siguiente. Primero filtran por acá, mayor que 25,000, vienen y copian, y van y pegan en una hojita el resultado. Vuelven, quitan ese filtro porque pues ya saben que no me va a dar y aplican el otro, menor que 1, vuelven y seleccionan, copian y pegan por acá. Y de esa manera se dan cuenta de cuántos elementos. Obviamente discriminando en este caso los que cumplieron con ambos, que fue Irlanda y Países Bajos. Porque pues cumplió, porque en este caso su PIB per cápita tenía y su IPC tenía las condiciones que nos estaban pidiendo. Entonces en total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 países. 13 y 14 contando a Irlanda y países, pero una sola vez, no de acá, porque si no nos hubiera dado por este lado 12 y por este lado 4, 16. Pero se nos estarían repitiendo Irlanda y países. Que realmente, ¿cuántos tenemos? 14 datos. Pero mire lo que le tocó a usted hacer. Entonces, en esos casos es donde decimos necesito un filtro avanzado. No hay de otra. Necesito un filtro avanzado. ¿Cómo se hace un filtro avanzado? Muy fácil. Para yo hacer un filtro avanzado, requiero de los encabezados de la matriz, o sea, los títulos. Requiero esos encabezados. Entonces, ¿yo qué hago? Los copio. ¿Y dónde los trae? Donde le dé el gusto. Obviamente, donde usted los vaya a colocar, pues debe ser una zona donde no tenga información, porque muy seguramente, pues ahí va a llegar el filtro avanzado. Entonces, yo los podría, por ejemplo, colocar acá. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy reutilizando los encabezados de la matriz principal. Para hacer un filtro avanzado es obligatorio utilizar los encabezados de la matriz principal, tal cual como están. Para que usted no me ponga a escribirlos, cópielos y péguelos. Ahora, después de que yo ya tengo los encabezados, ¿qué debo hacer? Debo crear las condiciones. Por fila, debo especificar cada condición. Si las condiciones están relacionadas, debo colocar esas condiciones en la misma fila. Si son condiciones diferentes, se coloca una debajo de la otra. Eso en Paisa ahorita se los explico, que eso así se oye como muy enredado. Entonces, la primera condición que me colocaron fue que el PIB per cápita tenía que ser mayor a 25,000. Entonces, debajo del encabezado, establezco el primer criterio, la primera condición. Sigue la siguiente condición. O que el IPC sea inferior a 1. ¿Ustedes consideran que las dos deben estar en la misma fila o deben estar en filas independientes y por qué? ¿Por qué? ¿O seguidas o independientes? ¿Qué creen ustedes? Independientes. ¿Por qué? ¿Por qué pensarías tú, Alejandra, que deben estar solitas?
que son dos variables distintas. Estamos hablando de PIB y de IPC, son dos variables diferentes. Sí, correcto, son dos variables diferentes, el PIB per cápita y el IPC. Pero a lo que yo me refiero es, aquí la condición es que sea menor a 1. Pero a lo que yo quiero, porque de pronto hice mal la pregunta, es, ¿usted considera que deben estar en la misma fila de criterios o este debe estar en otra fila de criterios? Claro, los valores son diferentes, deben estar en sitios diferentes. Además, debe corresponder a la columna donde estoy argumentando, donde estoy colocando la condición. ¿Cuál de las dos pensarías? ¿Juntos o en diferente fila? Pues yo no sé, yo diría que juntos, porque es que están relacionadas. Bueno, muy bien, vamos a hacerlo así. Después de que yo coloco o utilizo los encabezados y condiciono, entonces me ubico en la matriz principal. Ojo pues, me ubico en la matriz. Eumir, ¿dónde? Donde quiera. Arriba, por acá abajo, en el medio. Lo importante es que esté en la matriz. Nos vamos para datos, nos venimos para ordenar y filtrar y activamos la herramienta avanzadas. Entonces va a salir este cuadrito. Y miren que ese cuadrito automáticamente me seleccionó toda la matriz. Por eso no es necesario que usted la seleccione. No es necesario. Mírela. Y él me pregunta, ¿usted qué quiere hacer? ¿Va a filtrar la lista sin moverla a otro lugar? ¿Qué es esto? Como cuando usted filtra aquí, que el resultado se muestra acá en la misma lista. Yo por ahora no voy a utilizar este elemento. Generalmente en el filtro avanzado a mí casi no me gusta utilizarlo así. Pero usted lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene que tener una precaución que ahorita la vamos a ver o en la próxima clase que tenemos que seguir haciendo esto. Yo le voy a dar que lo voy, mire que esta está suspendida. Yo le voy a decir que lo voy a copiar a otro lugar. Y mire que ahí mismo se me activó. Rango de la lista es la matriz, ya está seleccionada. Me paso al rango de criterios. El rango de criterios son aquellos encabezados que yo reutilicé junto con sus condiciones. En este caso, los que yo utilicé fueron estos de acá. Tomando los encabezados. Si no seleccionan los encabezados, eso no le sirve. Porque él no va a saber este valor a qué corresponde. Si a este de acá, si a este de acá. Pues acá no tendría sentido porque acá son texto. Pero él no va a saber. Entonces, por eso le tengo que referenciar el encabezado. Y copiará. Entonces, yo quiero que el resultado me lo traiga a partir de acá. ¿Para qué? Para que no me filtre aquí, sino que me traiga el resultado acá y me deje librecita la base de datos. ¿Para qué sirve solo registros únicos? Cuando usted está de pronto con duda y usted dice, venga, yo creo que tengo datos repetidos, yo creo que los volví a digitar, yo tan pendejo, entonces los elimina desde acá. Para eso sirve este chulito. Si usted está seguro que no hay datos repetidos, pues no los seleccione, aunque no pasa nada. Aceptar. Y mire lo que pasó, Alejandra. Me devolvió el mismo resultado que yo hice utilizando filtro básico, que fue PIB per cápita mayor a 25,000 y IPC menor a 1, o sea, el del cuadro verde. Mírelo. No teníamos necesidad de utilizar un filtro avanzado para resolver este ejercicio. Entonces, ya se dieron cuenta cuando están seguidos o cuando están independientes y cuál es el motivo, la razón o las situaciones por las que en algunas ocasiones deben estar juntos y en otra línea a línea o fila a fila. Aquí, ¿por qué nos dio ese resultado? Porque le dijimos que el PIB per cápita sea mayor a 25,000 y, o sea, este de acá, y que el IPC sea menor a 1. En este ejercicio lo necesitábamos contrario. Necesitábamos este. Entonces estábamos diciendo que el PIB per cápita sea mayor a 25,000 o, entonces este va en una condición diferente, en una fila separadito. Voy a volver a borrar este.
y voy a volver a hacer el mismo proceso. Me paro en la matriz. Datos. Avanzadas. Ya me seleccionó la matriz. Voy a copiar el resultado a otro lugar. Rango de criterios. Me toca seleccionar el nuevo criterio. Copiar a. Cópieme aquí los resultados. Solo registros únicos, por si hay repetidos, pero yo sé que no los hay. Aceptar. Y ahí tenemos los 12 datos. ¿Qué había? Los 14, perdón. Eran 16 menos los dos que se nos repetían. Los 14. Los datos que de forma manual habíamos extraído, filtrando primero uno y luego filtrando otro. Para eso sirven los filtros avanzados. Cuando tengo criterios o condiciones que no soy capaz de establecer a partir de los filtros básicos. Y donde el filtro básico se queda limitado frente al enunciado o frente al escenario del cual yo necesito resolver. Este es apenas un casito. La próxima semana vamos a ver otros ejercicios porque se vuelve muy interesante la herramienta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo lo vieron? Muy difícil. ¿Y qué tal bien lo vieron? No sé. Pues el humil no está, sino que desafortunadamente me empezó a fallar el internet, entonces de pronto sí sería importante la próxima semana, queriendo Dios, retomar, retomar este pasito. Claro que sí, claro, sí, es la idea. Tan amable. Entonces, para la pregunta de Gladys, para la pregunta de Ismalia, puede que por acá lleguemos a lo que me estaban preguntando, pero también probablemente lo tengamos que hacer haciendo uso de otra herramienta. Si lo necesitan con urgencia, me escriben por el WhatsApp, lo revisamos y de pronto les doy como los pinitos. Si no, esperan hasta dentro de 8 días que terminemos de ver este tema, que es bastante, aquí hay unas prácticas que vamos a hacer para que se den cuenta lo interesante que se vuelve el filtro y cuándo lo utilizo, porque ya se dieron cuenta que, por ejemplo, en esta situación del ejercicio azul, no lo lograba resolver y a mí me ha tocado verlos así. Van y extraen un dato, quitan ese filtro, van y extraen el otro, luego lo quitan, van y extraen. Y entonces uno mira, no, profe, es que yo tengo esta hojita, Weumir, porque es que como yo tenía que extraer esto, tenía que extraer esto y con el filtro no soy capaz. ¿Y por qué no utiliza filtro avanzado? Ah, es que no sé. Ah, no, pues ya sabe. Ya usted se evita ese dolor de cabeza, mira, y los trajo. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera filtrado desde acá? Lo que pasa es que casi no me gusta. Dejo este activo, ya tengo los rangos de criterios. Ya para que finalicemos ahí. Mire lo que sucedería. Que él me filtra acá de una. Mire, los mismos 12 que me filtró ahí. Pero, ¿qué pasa? Que a diferencia del filtro básico, que usted llega y quita aquí, le dan la flechita a borrar, aquí usted no tiene esa opción. Entonces, si usted es de los que le gusta el mismo guardar, pues le quedó guardada su matriz así. Y peor si cierra el archivo. Cuando vaya a buscar los otros datos, baila. Entonces, aquí en estos casos, ¿qué toca hacer? Ahí sí se viene usted para datos y le dice que le borre el filtro que aplicó ahí. Y mire que le vuelve a mostrar la información. Entonces, yo por eso generalmente como que exporto más bien el resultado a otro ladito. Y ahí ya lo tengo según lo que tenga. Y aquí ya sé, esto lo que me traía era que fueran el PIB per cápita mayores a 25.000 o que el IPC fuera menor a 1. Porque aquí mire que se no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Hasta aquí, perdón. Pero sí cumplió por este lado, porque él estaba analizando este de acá o este de acá. Eso es un filtro avanzado. Y para eso se utilizan y son en esas ocasiones específicas. Eso sería todo por hoy. Vuelvo y le repito, dentro de 8 días, si Dios quiere, continuamos en ese tema. Alejandra, no sé si alcanzó a resolver lo que tenía, pero de igual forma, ¿qué quiero? Traten, pues, yo creo que ustedes cacharrean como, tratan de cacharrear a la par conmigo, traten de, Alejandra, de como de resolver alguno, el promedio punto sí o punto conjunto, y si no, dentro de 8 días me pregunta y retomamos ahí. Y continuamos en este tema para poder mirar a ver si podemos llegar a solucionar esos inconvenientes que ustedes actualmente tienen en su vida laboral.
Esa es la idea. No se le olvide, por favor, marcar asistencia. Muchas gracias. Muy amable. Okay, Omi, muchas gracias. Gracias, Omi. Gracias. Igualmente para ustedes. Que es buen descanso. Bueno, Marta, que esté muy bien. Omi, ¿será que usted me puede hacer un favor? Claro. Mira, que es que borré como el historial y no recuerdo cómo es la página para la asistencia. Ah, ya te la coloco acá. ¿Te sirve por acá por el chat? Sí, sí. Muchas gracias. Listo. Eumir. Señor. Un favor muy grande también. ¿Señor? Quería saber si usted de pronto conoce y sabe una forma para uno descargar los contactos de una cuenta Google y dejarlas registradas en una tabla en Excel. ¿De pronto usted conoce cómo hacerlo? O sea, ¿usted tiene cuentas de Gmail en el correo? Sí, o sea, digamos, los contactos del celular, uno están ya obviamente sincronizados con la cuenta Gmail. Uh-huh. Exacto. Yo estuve cacharreando por internet. Y hay una forma de uno poder descargar de meterse uno por el correo, se mete por contactos y descarga, digamos, esos contactos a un Excel, lo que les